Hola, bienvenido a este último vídeo, ¿no? Hemos hecho un recorrido por las distintas etapas de lo que tiene que ser y los conocimientos que debes de tener antes de meterte a este mundo apasionante, que es la inversión. ¿Qué aspectos, vuelvo a repetir, debes de tener en cuenta para que ahora vayas buscando realmente lo que necesites y sepas lo que puedes encontrar y qué vas a obtener de las inversiones? Ahora ya sí puedes ir tranquilo, pero falta este pequeño detalle que creo que es de una importancia igual que las anteriores, no voy a decir más ni menos, igual, y que no solamente te va a servir para las inversiones, sino que incluso para el resto de tu vida. Y en esto creo que el título dice todo, ¿no? Poner un coach y un mentor en tu vida. Y no es lo mismo. Mucha gente cree que es lo mismo y yo creo que no. Hay veces que esta figura o estas dos figuras pueden estar englobadas en una sola misma persona. Quizás en el arranque, en cuando tú empiezas, sí, pero luego a veces es mejor tenerlas por separado. Y como siempre, ¿será un coste complementario? Sí. Pero creo que es necesario. Vamos a empezar por el coach. Aquí me da igual casi lo que puedas pensar y a lo mejor, ¿por qué? Porque a lo mejor dices, mejor un psicólogo. Bueno, puedes utilizar un psicólogo. Yo creo que esa parte no hace falta. Y un psicólogo creo que no. Creo que con un coach vamos muy bien. Y te diría que tendría que ser un coach por lo menos una vez al mes, seguro que lo vas a necesitar. Un mes son 30 días. Pasan rápido, sí, pero en un mes, de otro mes, de otro mes, de otro mes, nos pasan muchas cosas dentro de esos 30 días. Nos sentimos muy eufóricos, nos vamos abajo. O no. Todas esas emociones o cómo resolver conflictos, etcétera, un coach te va a ayudar. Tener una sesión, aunque sea solamente una vez al mes, porque tú piensas, bueno, es que no me pasa nada y tal, te va a venir genial. Te va a venir genial. Y si encima estás entrando, y ahí sí que lo voy a enfocar un poquito, en el tema de las inversiones, más. Porque cuando tú te estás formando, ese profesor tiene que ser un coach. No te estoy hablando aquí de eso del psicotrading. No es que las emociones. No, no, no. Un coach que te va conociendo, con el cual tú te vas abriendo y le vas contando cómo es tu vida, cuáles son tus situaciones en el trabajo, con tu pareja, etcétera. Porque en ese proceso te tiene que ir ayudando el profesor, que ya no es una tarea. El profesor te va a enseñar la metodología o el mentor, ¿vale? No, el coach te tiene que ir haciendo ver qué tienes dentro de ti para saber ir gestionando todos esos procesos que pueden ir surgiendo, como te he dicho, en tu trabajo, en tu negocio, con tu pareja, con tus hijos, con tus amigos, con tus padres, que van a ir surgiendo a medida que tú te vas introduciendo cada vez más en el mundo de las inversiones, a medida que va pasando el tiempo. Porque tenemos que ser capaces de que cuando vamos a invertir, tenemos que estar ahí. Nuestro foco tiene que estar ahí al 100%. No vale estar pensando en otra cosa. No podemos. Por eso las inversiones no tienen que ser algo divertido. Te lo tienes que pasar bien a la hora de estudiar, a la hora de aprender, a la hora de ver posibilidades de negocio, etcétera. Pero lo que es invertir por sí no tiene por qué ser divertido. Tiene que ser algo normal, cotidiano. Tienes tu planificación, tienes tu historia, pum, coges, lo haces y te olvidas. Pero en ese proceso, cuando tú te pones, y en este caso quizás cuando haces day trading, por ejemplo, cuesta mucho sentarse delante de la pantalla y estar 2 horas, 3 horas centrado solamente en las inversiones.
no estar pensando en todos los casos que te he puesto anteriormente, o simplemente tengo que ir a comprar el pan y no eres capaz de salir de ahí. Y dices, es que no me apetece, es que no me apetece, tengo que ir a la compra, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y no sales de ese bucle. Tú me dirás, vaya, soy capaz de hacerlo, esas cosas no me van a pasar, estoy cansado, llevo desde el 2006 invirtiendo para mí, y yo lo he padecido, y desde el 2012 enseñando, y estoy cansado de verlo. Por tanto, a la hora de invertir, el profesor tiene que ser un coach. En tu vida, oye, en mi trabajo no consigo resolver esto. Bueno, pues aunque no lo parezca, esa persona que te está formando, aunque no tiene nada, lo que le estás contando no tiene nada que ver con las inversiones, posiblemente te ayude y debe de ayudarte en tu trabajo si tú no estás dando con la tecla. Para que saques ideas, para que te vaya reconduciendo a sacar lo mejor de ti para llegar a tu meta. Todo eso es necesario con un coach. Por eso digo que lo necesitamos prácticamente todos los meses del año. Una vez al mes. Porque además te va a ayudar también a enfocarte. ¿Dónde estás? ¿Qué estoy consiguiendo? Y si voy bien haciéndolo, ¿cómo lo voy haciendo? Por eso tú te planificas con un coach. Oye, yo quiero llegar aquí. ¿Vale? Vamos a ir viendo a lo largo de todo el año cómo lo vamos haciendo. Si lo estás haciendo, no. A lo mejor en un periodo necesitas no una sesión al mes, necesitas una cada 15 días. Bueno, eso ya es luego ir viendo. Pero es súper importante tener ahí que la persona que te enseña sea coach. Es súper importante. No estoy hablando solamente desde el punto de vista de las emociones. Y no desde las emociones que nos intentan vender constantemente. Cuando es que no soy rentable, ah, es que eso es que psicológicamente tienes psicotrading y tal. No, no. ¿Vale? Es muy importante. Luego, el segundo punto, el mentor. El mentor es la persona que, aparte de enseñarte, te lleva directamente a lo que realmente necesitas. Es decir, cuando tú estudias contabilidad, por ejemplo, te pueden soltar todo. Realmente, cuando tú vas a estudiar contabilidad, te dan todo, pero no sabes exactamente dentro de la contabilidad, oye, ¿qué es lo más importante? No te lo desgranan. Bien, un mentor lo que hace es que te va, ¡pa!, a lo que necesitas. Esto, esto y esto. ¡Pum! Te elimina toda la paja del camino. Te hace, ¡pa, pa, pa! Un mentor te da directamente las respuestas, cosa que un coach no suele hacer. Hay en algunos momentos que el coach sí que tiene que hacerlo, pero no es. El coach lo que te ayuda es a que tú des con las soluciones. El mentor no. El mentor directamente, ¡pum!, te suelta. ¿Qué tienes esto? ¡Pum! Esta es la solución. Por eso hay que tener los dos. Por eso la figura de ese profesor tiene que ser las dos cosas. Porque unas veces te tendrá que ayudar a ti a que saques tú las respuestas y otras veces, ¡pum!, directamente te lo suelta él. Es muy importante. Por eso, lo de que cuando te formas, el proceso es 2 meses de estudio, 2 meses de simulado y digamos 2 meses de real. Y en todo ese proceso, tener ahí al mentor que te va mentorizando, te va guiando en cada uno de ellos, te va corrigiendo. Si tú haces una formación de 3 días y luego hay unos vídeos o hay unos webinarios, o es que te pones todos los días conmigo a operar en una sala donde solo está el profesor y sí, te lo va a estar explicando todos los días, esto, lo otro. Ah, tú vas a poder decir, oye, pues yo veo esto tal. No, tú lo que necesitas es que el mentor, el profesor, esté solo contigo y te vea tradear, te vea invertir todos los días para corregir. O casi todos los días. Y ahí es donde tú, el espacio de tiempo que tardas en aprender, lo reduces, lo mejoras y aprendes lo que realmente tienes que aprender. Con lo cual, busca que la persona con la que te vayas a formar tenga estas dos cualidades. Que encima no sea, te formo, luego me ves operar o te pones a operar conmigo en una sala,
en trading en tiempo real, o unos webinarios, o unos vídeos. No, los vídeos pueden estar muy bien para la teoría, pero luego hay que estar viendo al alumno. Y eso es lo que muy poca, por no decir escasa, gente hace. Y yo sí, yo lo hago, porque siempre fue, desde el principio, tenía claro cómo tenía que ser la formación para aprender a invertir. Tú puedes hacer un máster donde te van a dar todos los conceptos generales, pero si quieres realmente luego aprender de la mano del mentor, para que te vea cómo lo vas haciendo, para que te vaya corrigiendo, porque si solamente lo ves hacerlo a él, sí, vale, vas a aprender, ah, pues mira, hace esto por esto, tal, pero necesitas tu experiencia, necesitas la tuya, y a medida que vayas haciendo, que te vayan corrigiendo, que te vayan diciendo, es importantísimo. Y esa pata casi siempre es la que falta en toda la formación en inversión, ¿vale? Porque sé que soy muy pesado, pero el objetivo final es saber hacer day trading, swing trading y value. Long trading para ser, ¿qué? Un inversor global. Y si tú quieres sacar el máximo rendimiento al dinero ahorrado que tienes para mejorar tu patrimonio, tienes que ser capaz de tener una buena formación. Y la buena formación la obtienes no en el corto, en el largo plazo, de la mano de un coach y de un mentor. Teniendo claro que aunque no tengas el dinero ahorrado para poder hacer los tres espacios temporales, los vas aprendiendo mientras ya te irá llegando ese dinero para poderlo realizar. El proceso tiene que ser así. Y así es como llegarás a ser un inversor decente. Luego ya lo de que seas muy bueno, pro, etcétera, eso ya se irá viendo con el tiempo. Pero para ir ganando un poco al mercado algo, el proceso tiene que ser así. Formación antes de inversión. Ir de la mano, no de un profesional solamente que te enseñe, sino que sea un coach y un mentor. ¿Vale? Espero que este último vídeo te haya gustado como los anteriores, que ahora ya sí que tengas un camino en el cual tengas claro que si vas a empezar, eres novato y vas a empezar, que tengas claro lo que tienes que hacer, que si ya estás en el proceso y llevas tiempo haciendo distintas formaciones o autodidacta, pero ya llevas tiempo, un año, dos años, no sacas resultados, etcétera, sabrás por qué estás fallando, sabrás cómo lo puedes corregir. Y sí hay posibilidades de rascar y ganar la batalla, digamos, al mercado. Queremos ponerle como un ente físico. ¿Vale? Hay posibilidad, pero si no se hace el camino de la forma correcta, no voy a decir que sea imposible, pero está muy difícil. Ahora, haciendo el camino correcto, las probabilidades aumentan de que se pueda llegar a lo que te planteas. A lo mejor no en el day trading, pero sí en el swing y en el long, o porque tu vida no puedes encajar el day, pero sí que encajas el swing y el long, pero que no tienes excesivo dinero, bueno, pues a lo mejor el swing lo tienes que seguir realizando simulado, y en el long puedes ir haciendo aportaciones, te haces una indexación o vas comprando haces pequeñas aportaciones y te compras una, dos, tres acciones de distintas empresas, que no te van a dar muchísimo dinero, pero sí que rentabilidades curiosas. Bueno, pues vas sumando un poquito, vas haciendo, pero siempre se puede hacer algo. Pero hay que aprender bien el camino. Lo dicho, espero que te haya gustado este vídeo como los anteriores. Espero saber pronto de ti. Tienes ahí un correo y un teléfono en el cual me puedes preguntar cualquier cuestión. Estaré encantado de hablar contigo. Y nada, nos vemos en el camino. Un saludo.